guerra, muertes, de todo. Se van en personas inocentes, niños, niñas, mujeres, gente, hombres, viejitos, de todo. El sicario que acabamos de escuchar describe el clima peligroso y brutal de Sinaloa, un estado mexicano que se convirtió en la capital mundial del narcotráfico y, por ende, en uno de los territorios más violentos del planeta. Sin embargo, todo parece estar a punto de empeorar. El 25 de julio de 2024 fue capturado el último fundador en libertad del cártel sinaloense más importante, Ismael El Mayo Zambada, antiguo socio de Joaquín El Chapo Guzmán. Se encuentra actualmente bajo custodia de autoridades estadounidenses a la espera de su juicio. Esto significa el fin de una era, en particular de la vieja guardia sinaloense, pero también el inicio de nuevas disputas, ya que detrás de esa detención hay varios misterios sin resolver que podrían abrir las puertas a una guerra interna dentro de la organización. En esta nueva entrega de Militarmente, vamos a contártelo todo. Así que prepárate para un video cargado de violencia y adrenalina. ¡Comencemos! Esto va a explotar porque va a explotar. Esto de que va a haber guerra y va a haber sangre, y va a haber mucha sangre. Aquí te encuentran porque te encuentran. Primero es necesario regresar al pasado para conocer qué rol e importancia tiene Ismael Zambada, alias El Mayo, dentro del cártel de Sinaloa o CDS. El origen de dicha organización se remonta a los primeros años de la década de los 90, cuando el cártel de Guadalajara se derrumbó tras la aprehensión de todos sus líderes en manos de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, también conocida como DEA. En esa época de crisis se generó un vacío de poder. Era el momento ideal para que gente con ambición y agallas tomara la iniciativa para hacerse cargo del negocio que había quedado huérfano. Esas personas fueron Joaquín El Chapo Guzmán, Héctor Luis Palma Salazar y, por supuesto, Ismael Zambada, todos antiguos pistoleros y traficantes de Guadalajara que decidieron independizarse. Desde entonces, ellos han sido los grandes referentes del CDS, liderando la expansión brutal que tuvo la organización durante años hasta transformarse en la principal fuerza narco del planeta. Pero nada puede durar para siempre. Luego de una serie de ataques violentos a sus enemigos, el 23 de junio de 1995 fue atrapado Palma Salazar y continúa tras las rejas hasta el presente. La historia del Chapo es bien conocida, con varias detenciones y escapes, pero la tercera captura, ocurrida el 8 de enero de 2016, parece haber sido la última, ya que concretó su peor pesadilla: ser trasladado a Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad, donde huir parece imposible. Así que Ismael Zambada se encumbró como el último representante de la vieja guardia, un hombre misterioso que ni siquiera fue detenido en sus más de 4 décadas de carrera criminal. Es que para el capo pasar sus últimos años detrás de las rejas era un destino miserable y estaba dispuesto a todo antes que sucumbir de esa manera. Escuchemos el testimonio de un antiguo sicario de Sinaloa que trabajó durante mucho tiempo con El Mayo. En muchas ocasiones hablábamos de historias de cuando llegó muy cerca de ser detenido. Alguna vez me había contado que tenía una granada, que la tenía lista y que estaba listo para tronarla porque ya sentía que, ¿verdad?, que lo iban a localizar. Tenía órdenes, ¿verdad?, su mano derecha en ese tiempo, que si lo iban a capturar, que mejor le tiraran un balazo, ¿verdad?, para no tener que pasar por esos procesos de estar en la cárcel. Lo que relata el criminal es de gran importancia. Zambada tenía tal pavor de ser detenido que solía viajar con una granada junto a su cuerpo para volar en 1000 pedazos en caso de que sintiera cerca el sonido de sirenas policiales. Además, el capo era un tanto mayor que sus colegas. Al haber nacido en 1948, ya se encontraba en el ocaso de sus días como criminal, con menos energía para resistir el encarcelamiento.
Ahora que sabemos esto, es necesario volver al presente, más precisamente al 25 de julio de 2024. Aquella jornada parecía ser un jueves normal, pero las autoridades norteamericanas hacía tiempo que contaban con datos muy sensibles. De acuerdo con sus informantes, uno de los hijos del Chapo, Joaquín Guzmán López, estaba dispuesto a entregarse a la justicia estadounidense luego de varios años de huir. Cabe recordar que desde la captura de su padre, fueron él y sus hermanos quienes trataron de dominar el legado del CDS a través de la célula conocida como Los Chapitos, la cual ha competido incluso contra las tropas de Zambada. La información que tenía la Administración de Control de Drogas y el FBI era muy clara. Después de meses de negociación con autoridades norteamericanas para asegurar su protección como testigo, un sujeto muy buscado por la justicia se entregaría. Era el heredero sinaloense, quien estaba a bordo de una avioneta que iba a descender en los límites entre Texas y Nuevo México. Y así fue. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con la avioneta, la cual fue rodeada. Pero del interior del vehículo no solo descendió Guzmán López, sino también un hombre de edad avanzada. Era el Mayo Zambada, el último de los titanes de antaño. Si bien aún existen varios puntos ciegos en la historia, vale la pena recurrir a la conferencia de prensa brindada por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Las fuerzas del orden de Estados Unidos fueron informadas en varias ocasiones previas que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse ante las autoridades estadounidenses. Sin embargo, nunca había concretado dicha intención. Como indica Rodríguez, la secuencia de hechos comenzó con un reporte secreto recibido por agentes de la DEA. Lo único que sabían es que durante el mediodía de aquel jueves de julio, el hijo del Chapo había decidido rendirse y para ello iba a viajar a suelo estadounidense. Una opción bastante curiosa, ya que por lo general los narcos no quieren ser extraditados ante la justicia del tío Sam, que suele ser más implacable y con prisiones mucho más difíciles de franquear para huir. No solo eso, sino que los dólares en suelo azteca rinden mejor a la hora de sobornar autoridades. En Estados Unidos es mucho más complicado y costoso poder comprar abogados, fiscales y jueces. Allí radica la primera gran incógnita de esta rendición. ¿Por qué tras las fronteras y ante la mayor potencia del continente? Esta pregunta se hace incluso más difícil de responder si tenemos en cuenta que a Ismael Zambada lo mortificaba la idea de ir preso. Al momento de su aprehensión era un hombre de 76 años, con varias enfermedades y el peso de haber vivido en la clandestinidad la mayor parte de su vida adulta. Todos sus allegados y antiguos colaboradores coinciden en una sola cosa. El capo jamás se hubiera entregado por su cuenta, ya que era el último lugar en el que quería pasar su vejez. Pero puede ser que finalmente haya cambiado de parecer para escapar de peligros mortales en su tierra natal. Regresemos al testimonio del sicario del cártel de Sinaloa, quien tuvo la oportunidad de charlar en profundidad con el Mayo en el pasado. Es el temor más grande de cualquier criminal, especialmente en México, de tener que pasar tiempo en una cárcel americana. Capos como él o como el Chapo Guzmán, los castigos son duros y nadie quiere pasar por eso. Los primeros reportes extraoficiales apuntaban a que la aprehensión del líder del cártel de Sinaloa ocurrió en un aeropuerto privado. Sin embargo, medios estadounidenses refirieron que en realidad habría ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Santa Teresa. El aeródromo atiende principalmente a viajeros del sur del condado de Doña Ana, así como de la ciudad de El Paso y la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua. Su pista tiene capacidad para una amplia variedad de tráfico aéreo, incluyendo jets ejecutivos, aviones monomotores y multimotores, turbopropulsores y helicópteros, por lo que resulta ideal para el tipo de viaje que realizaban Joaquín Guzmán López y El Mayo. Pero en este caso todo está rodeado de misterio,
Así que surgió una segunda versión extraoficial compartida por el periodista Luis Chaparro. Él indicó que la detención sucedió en el Atlantic Aviation SKF, una instalación de servicios de aviación fija ubicada en la base de la Fuerza Aérea Kelly en San Antonio, Texas. Esta instalación ofrece diversos servicios para aviones privados y comerciales, incluyendo abastecimiento de combustible, mantenimiento y atención a pasajeros y tripulaciones. Finalmente, para despejar dudas, Rosa Isela Rodríguez brindó los detalles del verdadero lugar de detención. El vuelo desde México aterrizó en los Estados Unidos en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, aproximadamente a las 4:24 p.m. Este aeropuerto está justo a las afueras del Paso, Texas. El vuelo en sí no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna. Pese a la claridad en las palabras de Isela Rodríguez, lo último que escuchamos en este clip está en disputa, ya que la organización del vuelo es uno de los tantos puntos misteriosos dentro del caso. Todo parece indicar que el legendario líder no viajó por su propia voluntad, sino que llegó como rehén, lo que explicaría su enojo y las marcas de golpes que podían verse en su cuerpo al descender de la avioneta. Es por estos detalles que ha surgido una hipótesis tan oscura como probable, en la cual entra en juego la traición que podría transformar al estado de Sinaloa en un territorio de guerra. Como te adelantamos, el Frente de los Chapitos, constituido por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, es una de las facciones en pugna por controlar las operaciones del CDS. Pero no son los únicos que pretenden dominar ese imperio. Hay miles de sicarios y vendedores fieles a la vieja guardia, la cual encuentra representantes solo en el Mayo Zambada. Se hacen llamar la Malliza y se han enfrentado en numerosas ocasiones con los hijos de Loera por el control del territorio. Las tensiones entre estos grupos son de público conocimiento y los medios de comunicación se han hecho eco de las masacres internas, pero algo sucedió que terminó de romper todo tipo de lazo entre ambas partes. Durante los juicios efectuados contra el Chapo llevados a cabo en Estados Unidos entre 2018 y 2019, uno de los testigos clave fue Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, hijo mayor de Ismael Zambada. La sangre de su sangre se transformó en soplón de la justicia y en un puñal en la espalda para todo el CDS. Desde entonces, los analistas han especulado con una posible venganza de parte de los chapitos para equilibrar la balanza interna de la organización. Semejante acto de traición no podía ser pasado por alto. Escuchemos la opinión de un experto en criminología mexicana antes de detallar qué podría haber acontecido en los días previos al 25 de julio de 2024. En mayo no se subiría un avión sin escoltas. No viajaría a supervisar pistas porque él ya no estaba operando. Entonces es una versión que creo que trata de encubrir. Lo que dice el especialista es muy cierto. Un capo del nivel del Mayo no se arriesgaría a viajar sin protección personal. Pero, ¿y si sus escoltas hubieran sido abatidos antes de despegar? Según las versiones más difundidas, en los días previos a la misteriosa rendición en suelo norteamericano, en México se pautó una importante reunión para definir el futuro del cártel de Sinaloa. Se comenta que Ismael Zambada habría sido contactado por gente de los Chapitos para un encuentro importante que habría de realizarse en un punto seguro en un rancho en las afueras de Culiacán, conocido con el nombre de Huertos del Pedregal. La consigna era generar una breve tregua en la competencia para afrontar la creciente presión de Estados Unidos sobre la seguridad mexicana, ya que desde Washington exigen resultados inmediatos y capturas de alto perfil para contrarrestar la crisis del fentanilo que destruye sus comunidades. De la reunión participarían Joaquín Guzmán López y el diputado federal electo Héctor Melesio Cuen, colaborador y socio de los traficantes. En principio sonaba como un motivo más que lógico para bajar la guardia temporalmente y sentarse a dialogar con los hijos de su socio de toda la vida,
Es por eso que el Mayo habría accedido al encuentro con los Chapitos. En realidad, los planes de estos últimos eran muy diferentes. Sin embargo, al llegar al punto de la reunión en el fraccionamiento Huertos del Pedregal, el Mayo y cuatro de sus escoltas fueron sorprendidos por sicarios del hijo del Chapo Guzmán vestidos de militares. Aquello fue una emboscada para capturar a Zambada en un momento de baja protección. Recuerda que el Mayo permaneció prófugo durante décadas debido a algunas cualidades fundamentales. Bajo perfil, fidelidad en sus hombres y una gran astucia para esconderse. Esto mismo lo convertía en un objetivo difícil de alcanzar para los Chapitos, y es por eso que tuvieron que pergeñar una estrategia complicada para que estuviera al alcance de sus manos. Joaquín Guzmán López tomó por sorpresa al antiguo socio de su padre, eliminó a sus escoltas y lo subió a golpes a bordo de una camioneta cuyo destino ya te hemos contado. A punta de pistola y amenazado de muerte es que el Mayo finalmente fue capturado por las autoridades estadounidenses. Lo que suma aún más misterio a este suceso es que el antes mencionado diputado Héctor Melesio Cuen fue encontrado muerto, por lo que nunca conoceremos su versión de los hechos. Otro detalle ha sido difundido por varios medios de comunicación. Afirman que la emboscada no solo fue ideada por los Chapitos para vengar la traición del Vicentillo y sacar del negocio al último capo de antaño, sino que las autoridades de Washington tuvieron mucho que ver. De acuerdo con esta teoría, Joaquín Guzmán López no sería solo un astuto heredero al trono del CDS, sino que también actuaba como informante de la Administración de Control de Drogas y el FBI. Esto marcaría una infiltración total de la seguridad estadounidense dentro del crimen organizado azteca y una humillación muy grande para las autoridades locales que desde hace años intentan lograr resultados de ese calibre. Cabe destacar que esta teoría no ha sido confirmada, pero tiene implicaciones muy graves para el negocio del trasiego de drogas. La detención de El Mayo no es un hecho menor, sino que puede cambiar para siempre el funcionamiento del cártel más grande del planeta. El sicario anónimo que ha prestado declaración tiene muchas cosas que decir al respecto, brindando una perspectiva única al caso. Estamos hablando de un capo de los más poderosos y todo sabe que el poder lo agarran porque alguien se los presta, ¿no? La corrupción, ¿verdad? Es la arma más, ¿verdad?, fuerte que tiene los carteles, específicamente el cartel de Sinaloa, ¿verdad? Según explicó Rosa Isela Rodríguez, la entrega de Joaquín Guzmán López fue negociada durante meses con autoridades estadounidenses. Al encontrarse parte de su familia encarcelada en ese territorio y con la posibilidad de obtener privilegios como testigo protegido, el hijo del Chapo habría optado por escapar de una potencial guerra abierta dentro de la organización. Según Rodríguez, contó con la ayuda de sus hermanos para gestionar su entrega. Un hecho de semejante importancia, el cual incluyó una emboscada interna dentro del cártel de Sinaloa para que los Chapitos pudieran entregar en bandeja de plata al más antiguo socio de su padre, no es un síntoma positivo. Muchos expertos entienden que el CDS está a punto de fraccionarse aún más, lo que podría sepultar para siempre al imperio fundado en los años 90. Pero esto, lejos de ser una buena noticia, es un presagio de muerte y destrucción para todo México. Cada vez que desaparece una organización de gran tamaño, nacen decenas de facciones pequeñas que buscan reclamar su lugar como la única y verdadera heredera al trono. Esto genera derramamiento de sangre y balaceras que podrían transformar al estado de Sinaloa en un páramo devastado. Me imagino que la violencia y las peleas que van a aumentar entre la fracción de los Chapos y la fracción de Mayo Zambada, me imagino que le va a afectar mucho al cártel de Sinaloa, y para mí yo creo que ya casi estamos al final de lo que conocemos que era la organización más poderosa del mundo. Si bien el cártel de Sinaloa se encuentra con sus fundadores presos y con la mitad de los Chapitos tras las rejas, eso no quiere decir que sea una organización acéfala y sin órdenes claras para actuar.
Lo más probable es que dentro de unos meses, cuando la situación judicial de Zambada se aclare y sepamos cuántos años de prisión le corresponden por sus crímenes, el viejo capo retomará sus responsabilidades a larga distancia. No es descabellado pensar que dictará órdenes y asumirá el control de la infame Malliza, aún encontrándose a miles de kilómetros de la tierra en la que se convirtió en leyenda. Por el lado de los Chapitos, quienes son sospechosos de ser un nexo fundamental para la producción y trasiego de fentanilo a Estados Unidos, esta detención se presenta como una oportunidad inmejorable. Si quieren tomar el negocio por completo y transformarse en los nuevos reyes sinaloenses, no habrá una época más propicia para hacerlo que el presente. Claro, la única forma de lograrlo será con balaceras y muerte. Un imperio tan grande como el CDS no se conquista sin derramar sangre, y todas las facciones en pugna lo saben. Los Chapitos han incrementado su poder destructivo de forma considerable, sumando nuevos sicarios y armamento de primer nivel a su arsenal. Su gran desventaja es que los hombres del Mayo son quienes se quedaron con el capital político y simbólico. El cártel de Sinaloa se apoya fuertemente en su relación con la sociedad civil y con sectores del gobierno. Es una organización afín a la matanza, pero también al soborno. Teniendo a gran parte de la justicia en el bolsillo y con lazos sólidos con la policía y el ejército, la vieja guardia presentará batalla para no entregar el negocio a los hijos del Chapo. Por supuesto, las verdaderas víctimas de este escenario son los vecinos, que deberán soportar vivir un infierno en la tierra mientras los narcos dirimen sus diferencias. Escuchemos las palabras de un vecino de Culiacán, capital de Sinaloa. Ahorita estamos tranquilos, pero ya que no haya Guardia Nacional o los soldados que se fijaron de México, vamos a estar mortificados porque pues, tenemos miedo de un culiacanazo nuevo y de cosas de esas, porque lo que pasó, no, como que no estamos a gusto. El hecho al que se refiere el hombre, el infame culiacanazo, fue un ataque orquestado por los sicarios de los Chapitos en octubre de 2019. En aquel momento, la Marina de México había capturado a Ovidio Guzmán López, uno de los herederos de Sinaloa. Cuando era transportado, miles de asesinos y criminales salieron a las calles para causar caos y asesinar a personas inocentes. Se reportaron balaceras, incendios e incluso el secuestro de familiares de agentes de policía. Tal fue el salvajismo demostrado por el CDS, que el gobierno no tuvo más remedio que dar marcha atrás con la detención y liberar a Ovidio Guzmán López para evitar desastres mayores. Aquello fue una demostración del poder que tienen los cárteles, el cual en ocasiones es suficiente para doblegar la voluntad del Estado y del Ejército. El pueblo aún recuerda esas jornadas violentas y teme que se repitan ahora que el cártel de Sinaloa se encuentra en una crisis de identidad tan profunda. Al momento de edición de este video, la entrega del Mayo y de Joaquín Guzmán López son hechos recientes que se encuentran en pleno desarrollo. Aún hay mucho misterio alrededor de lo que ocurrió realmente. Incluso el abogado de Zambada admite no conocer todos los detalles sobre los hechos acontecidos en julio de 2024. Some really obvious lies. There absolutely is no cooperation agreement with the government, and there never has been for Joaquin Guzman Lopez. It's very interesting. I don't disagree with the allegations, but as I said, the allegations keep changing, you know, by the day. There's a few people that know what happened, I suppose, and eventually it'll come out. El equipo legal del Mayo se encargó de publicar una carta escrita por el narcotraficante, en el cual da su versión de los hechos y lanza importantes acusaciones a sus colegas y a sectores de la política. En la misiva dejó claro que no se rindió ante las autoridades, sino que fue obligado. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequivocadamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad. Además, describió que dentro de la avioneta viajaron él y Joaquín, solo acompañados por el piloto.
También confirmó que el político corrupto Héctor Melesio Cuen fue asesinado en la noche de la reunión en el rancho en las afueras de Culiacán. La Carta del Mayo abre nuevos misterios. De seguro, con el correr de los meses, emergerán detalles que expandirán esta historia épica repleta de engaños y mentiras. Por el momento, la justicia trata de resolver las incógnitas para asegurar una pena ejemplar para los hombres capturados. Lo que es seguro es que el ambiente del narcotráfico está a punto de cambiar para siempre y esperamos que esa turbulencia no afecte a los vecinos de Sinaloa. De esta manera llegamos al final de un video marcado por la traición, incluso entre viejos socios. Si te interesa este tipo de contenido y quieres seguir al tanto de lo que ocurre en el crimen organizado de México, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.